Hola chicos, bienvenidos a otro video aquí en mi canal e iniciaron las novenas, qué emoción, bueno, novenas virtuales en algunos casos o novenas con nuestra familia ahí en casita, pero cuídense mucho y vamos a hacer un chocolate delicioso y súper súper lindo, así que acompáñenme a hacerlo. Bueno, los elementos que vamos a utilizar son Milo, leche, agua hirviendo, más melitos, galletas y palitos de esos de pincho bebés. Iniciamos agregando 3 cucharaditas de Milo, 1 cucharada de azúcar y vamos a agregar 2 cucharadas de agua hirviendo. Aquí yo ya la tengo lista. Empezamos a batir esto súper bien hasta que quede espesito. Algo así nos queda nuestro chocolate. Como ven, es como si fuera una salsita. Tengan mucho cuidado porque yo estaba chapoteando todo. Voy a dejarlo a un ladito mientras hacemos nuestro muñeco de nieve, que va a ser una decoración divina. Tomo de estos palitos bebés que les contaba y voy a unir aquí los más bonitos. Y 3. Aquí partí una galletita wafer en 4 pedacitos para que sean las manitos y los pies. Para añadirlos voy a partir un palito de estos. Siempre cuando pongan palitos en su comida, avísenle a la persona que esté comiendo. Así sea solo un palito o sean varios. Vamos a hacer lo mismo aquí en la parte de las piernitas. Bueno, entonces los bracitos son más grandes y los piecitos son como pantuflas. Con el chocolate que hicimos aquí y un palito le voy a poner punticos en los ojos y en la boquita. Y le hago aquí 3 punticos. Y aquí tengo un mini pedacito de Sparky para la naricita. Ahí le puse la naricita y voy a dejarlo así acostadito para que no se me vaya a regar el chocolate. Igualmente va a ir acostadito en nuestro super chocolate del día de hoy. Entonces en una copita, si tienen transparente, mucho mejor para que vean. Vamos a poner lechecita fría. Pueden ponerle hielo si quieren, a mí casi no me gusta el hielo. Por ahí, porque mi copita está gigante. Y vamos a agregar en el centro nuestro chocolate. Cosa que se vaya al fondo, ¿sí ven? Ahora lo vamos a decorar. Ahora vamos a decorarlo primero con crema chantilly por aquí arriba, haciendo como una camita. Rociamos de este mismo chocolate aquí arriba y en esta camita vamos a acostar nuestro muñeco de nieve. Y vean qué linda queda nuestra bebida chocolatada. Claramente está en tamaño gigante, pero sabe delicioso y con una decoración súper adorable. Así que espero que lo intenten, es súper sencillo, súper lindo y me envíen su foto a mi Instagram o mi Facebook, me encuentran como Laura Cristina R. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Chao.